En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos todos, a la Basílica de Guadalupe. Hoy celebramos nuestra Eucaristía pidiendo especialmente por María Sánchez Colalpan en su segundo aniversario, Antonio Díaz de León en el tercer aniversario y por Salvador López Ábalos también en su tercer aniversario de su muerte. Pedimos al Señor por su eterno descanso. En este día también queremos dar gracias a Dios, como siempre hacemos en la misa del Cabildo, por nuestros bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, por una persona a quien podemos considerar realmente bienhechora, gracias a su trabajo, a su dedicación aquí al servicio de la Basílica de Guadalupe. Me refiero a la señora Gloria Zamudio, que hoy se cumplen 50 años de su servicio aquí en la Basílica. La felicitamos, nos unimos a su oración y le damos gracias a Dios por todo lo que ella en su trabajo ha hecho por la Basílica. Disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociendo especialmente la misericordia de Dios, pidámosle perdón de todos nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo,
Oremos. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. Al más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil. El jinete no se salvará. El soldado más fuerte y valiente huirá desnudo en aquel día. Palabra de Dios. Mis
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento, se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. El profeta Amós nos presenta una historia de desórdenes humanos. Se fija especialmente en las injusticias sociales, mencionando algunas de ellas. Frente a tanto pecado de Israel, aparece la justicia de Dios, que castiga a su pueblo. Pero porque este no ha sido capaz de reconocer todos los dones que Él les ha dado desde que los sacó de Egipto. La reacción de Israel no fue la de volverse a Dios, sino de volverse en contra de su profeta. Es la reacción del cobarde, que le es más sencillo enfrentarse a los demás que a sí mismo y a su propia libertad. Dios le habla fuerte a su pueblo. Todos nosotros tenemos necesidad de hacer un poco de silencio y escuchar de vez en cuando esa voz de Dios para constatar la innumerable serie de intervenciones suyas en nuestra vida y ver cómo nos invita siempre a volvernos a Él. Y eso precisamente a causa de nuestras infidelidades. No son nuestras fallas las que nos impiden acercarnos a Él, sino a partir de nuestras fallas, reconocer su misericordia. El Evangelio nos habla del Hijo del Hombre, expresión utilizada para presentarnos la figura misteriosa de Jesús. Por eso, quien quiera seguirlo debe saber a qué se compromete y cuál es la suerte que le espera. ¿Quién es la persona que ha elegido para entregarle la vida? Importante conocer a Jesús. El Evangelio subraya la radicalidad de las exigencias impuestas al discípulo de Cristo. Hemos de recordar que el mensaje cristiano es exigente. No se trata de adherirse a una doctrina, sino a una persona, Cristo. Y esto significa ir a donde va Él, hacer lo que hace Él, identificarse plenamente con Él. Por supuesto que todo esto provoca una enorme inseguridad que pide poner toda la confianza en Él. Cada uno sigue a Jesús de diferente manera.
Lo importante es seguirlo de verdad. Un cristiano que se contenta con decir, yo no me meto con nadie o yo no hago mal a nadie, ¿cómo puede decir que está siguiendo a Cristo si lo más importante de él, de Jesús, es precisamente el haber sido para los demás, haberse entregado a los demás? La enseñanza, pues, que nos da el Evangelio es que hemos de ser como Jesús, servidores de los demás. No quiero dejar pasar esta ocasión sin mencionar la gran alegría que mencionaba yo al principio de la misa, por la que hoy estamos dando gracias a Dios, de poder reconocer a nuestra querida Doña Gloria, como le decimos, sus 50 años de servicio ininterrumpido, fiel, alegre, sencillo y lleno de amor a la Santísima Virgen de Guadalupe, al servicio de esta basílica. Es un gran orgullo para mí poder felicitar y agradecer en nombre de todos los que hemos formado parte de esta gran familia guadalupana, a Doña Gloria, por todos estos años de entrega generosa y humilde, en su trabajo de todos los días al servicio de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy elevamos todos una especial y muy sentida oración por ella, para que el Señor y Nuestra Madre Santísima le recompensen todos sus afanes, su fidelidad, su prudencia y dedicación en estos 50 años que ha dado a la Basílica. Mil felicidades, Doña Gloria. De pie. Vamos a elevar nuestra oración como pueblo sacerdotal, presentando a Dios las necesidades de todos los hombres. Nos unimos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Para que los fieles acojan cada día con más gozo la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progrese la unidad y la comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven alejados de sus familias encuentren una mano bondadosa que se preocupe por ellos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que desean, oremos. Te rogamos, Señor. Para que en el día que ahora iniciamos, Dios nos dé sabiduría para comprender y elocuencia para hablar. Oremos. Te rogamos, Señor. Por María Sánchez Soloapan, en su segundo aniversario. Antonio Díaz de León, en su tercer aniversario. Y Salvador López Ábalos, en su tercer aniversario, para que Dios los bendiga, los ilumine y los tenga ya en su santa gloria. Oremos. Te rogamos, Señor. Hagamos una oración también por Doña Gloria Zamudio, para que el Señor le recompense y le tenga en cuenta todo su trabajo que ha realizado a lo largo de 50 años aquí en la Basílica de Guadalupe, que por intercesión de Santa María de Guadalupe, el Señor la bendiga con su familia, todas sus intenciones. Oremos. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Invocando tu nombre.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos dirigimos ahora con mucha confianza a nuestro Padre Dios, diciéndole esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen día.